imágenes que usted tiene en pantalla son desde el Parque Cuscatlán. A esta hora muchas personas están disfrutando ya del buen clima que ha ofrecido este martes. Y pues de verdad que siguiendo todas las medidas protocolarias que se encuentran en el parque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto acompañarles nuevamente en una entrega de Noticiero Hechos con lo más destacado que ha ocurrido durante las últimas horas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La invitación para que se quede con nosotros. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida. Buenas tardes, El Salvador. Vamos a tener mucha información. En tanto, lo invitamos a conocer qué es lo más destacado de las últimas horas. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. En esta emisión, ya tenemos los resultados de las más recientes encuestas de opinión de la UCA acerca de las próximas elecciones municipales y legislativas. El partido Nuevas Ideas lidera la intención de votos. Este martes, en una plenaria especial, los diputados decidirán si quitar o no el fuero al director de la Policía Nacional Civil y viceministro de Seguridad, Mauricio Arriaza Chicas. Al menos 3 personas murieron en las últimas horas en accidentes de tránsito. Solo en lo que va del mes de diciembre, las autoridades contabilizan 33 fallecidos en percances viales. El Salvador está entre los países a los cuales Estados Unidos extenderá por 9 meses más el estatus de protección temporal. El plazo vencerá hasta octubre de 2021. En el ámbito internacional, el Reino Unido comenzó a inmunizar a la población. Una mujer de 90 años fue la primera en recibir la vacuna contra el COVID-19. La enfermedad ya supera los 67.8 millones de contagios en el mundo. Ya nuestros equipos están listos desde diferentes puntos precisamente para compartirnos la información que se ha generado en las últimas horas. La periodista Marcela Rivera se ha desplazado hasta la zona del centro de San Salvador y ha verificado cómo están los precios de productos que ahora se han vuelto esenciales para nosotros, como son las mascarillas y el alcohol gel. Y también tenemos en pantalla al periodista Enrique López. Él se encuentra en la UCA, donde se ha dado a conocer una reciente encuesta acerca de la preferencia que tendrían los salvadoreños de cara a las elecciones del próximo año. Y bueno, también está con nosotros Zully Rodríguez, que nos estará actualizando todo en materia deportiva. Zully, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida. Buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes, Graciela. La verdad es que estamos bastante bien en este martes, llevándole lo mejor en información nacional, internacional, política, económica, cultural y, por supuesto, los deportes no podían quedar de lado. Hoy vamos a hablar primero de Umtiti, que ha sido la novedad de la nueva convocatoria de Koeman para el partido que este día el Barcelona se enfrenta a la Juventus. Aparte de ello, también vamos a hablar de Zinedine Zidane, que ya está cansado que le pregunten sobre su continuidad y qué decisión va a tomar el Real Madrid. Ha contestado sobre esa duda. También hay una nueva baja por parte del equipo blanco y cómo dejar de lado lo que pasó ayer en la NFL. Así que todo esto y mucho más, más adelante. Continuamos. Para ti que eres empleado de gobierno, en Bacredomatic te damos todo el crédito con la cuota más baja. Presenta. El crédito que necesitas con la cuota más baja para empleados de gobierno. Solicita el tuyo a domicilio enviando la palabra préstamo al 7170-4222. Bacredomatic. Y ahora iniciamos con lo más destacado de las últimas horas. De acuerdo a una reciente encuesta de la UCA, el partido Nuevas Ideas lidera la intención de votos para las próximas elecciones del 2021. Más detalles sobre los principales hallazgos de este sondeo de opinión pública con el periodista Enrique López. Adelante, Enrique, te escuchamos. Hola.
Así es, compañeros. Muy buenas tardes. Les comento que este día el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA presentó los resultados del más reciente sondeo de opinión con respecto al proceso electoral del año 2021. Entre los principales hallazgos que se ha dado a conocer a través de esta encuesta es el nivel de credibilidad o confianza que tiene la población con respecto al Tribunal Supremo Electoral. Y es que cerca del 66% muestra poca o ninguna confianza hacia el TSE y también aproximadamente el 37.6% de la población tiene poca confianza en el proceso de los próximos comicios del 2021. ¿Cuáles son los motivos? Escuchemos a continuación. Al Tribunal Supremo Electoral debe esforzarse en generar confianza en la población y en mostrar que tiene credibilidad y que va a ser capaz de realizar un correcto proceso electoral. Además, este sondeo de opinión revela que si las elecciones tanto municipales como de diputados fueran este próximo domingo, el partido Nuevas Ideas lidera la intención de votos de la gran mayoría de la población. Especialmente se confía más en aquellos partidos que se han mostrado cercanos al presidente de la República actual. La gente cree que este gobierno, con este presidente, va a propiciar los cambios que ha esperado por tanto tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué? Y esto es innegable, las bolsas de alimentos están a la base de muchas de estas opciones. ¿Sí? ¿Pero qué ha pasado con otros partidos o políticos mayoritarios como Arena y el FMLN? Según esta encuesta, presentan una erosión en cuanto a la intención de voto y los principales motivos son porque son partidos corruptos, o han gobernado mal o son partidos deshonestos. Mientras que partidos nuevos como Nuevas Ideas han incrementado su intención de voto, ya que de acuerdo a la opinión de la población están solicitando un cambio o van a votar de esta manera por las obras que han hecho o porque es un partido ligado al presidente de la República, Nayib Bukele. Escuchemos. En la percepción de la gente, ni Arena ni el FMLN han dado un giro, un cambio como ellos esperaban. En la medida que más tiempo han gobernado, aumenta la percepción de corrupción sobre un partido en la gente. Esto se puede ver aquí. Para la realización de esta encuesta fue necesaria la toma de 3 muestras, una a nivel nacional y 2 en específico en el departamento de San Salvador y La Libertad. Y esta misma tiene un nivel de confianza del 95%. Compañeros, amigos televidentes, más detalles de este sondeo de opinión se los estaré presentando en una nota completa en la emisión de Hechos Estelar. Por el momento regreso al set principal. Buenas tardes. Pendientes entonces, Enrique, de tu reporte. En tanto, les cuento que el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo un análisis de los recientes resultados de la encuesta de opinión pública de la Universidad Centroamericana. Esto referente a cómo quedaría conformada la próxima Asamblea Legislativa. Según el mandatario, los partidos Nuevas Ideas y Gana tendrían 70 diputados, el partido Arena 6 diputados, el FMLN 6 diputados, el partido de Concertación Nacional solo un diputado y el partido Democracia Cristiana también se quedaría con un diputado. El mandatario asegura que los resultados pueden variar de acuerdo a la distribución departamental de los votos. Y hoy se realizará una sesión plenaria especial para decidir si se remueve o no el fuero al director de la Policía Nacional Civil luego que los diputados que conforman la Comisión de Antejuicio emitiera dictamen favorable. Los parlamentarios reiteraron que hay suficientes indicios para proceder. Existen elementos suficientes de probabilidad de que el director puede haber cometido o cometió el delito de desobediencia de funciones. Obviamente ahora en la tarde se discutirá ese tema. Como grupo parlamentario del FMLN hemos dicho que consideramos que efectivamente ese delito sí se consumó con las mismas notas enviadas por parte del director y creemos que este es un mensaje importante para todos aquellos funcionarios del país que están realizando un incumplimiento a las labores que le mandata la ley y la Constitución. Los funcionarios nos debemos a todos los salvadoreños y a todas las salvadoreñas y no podemos estar en un tema de actuaciones parcializadas como lo ha hecho en este caso el director de la Policía Nacional Civil.
Y nos vamos a mantener pendientes porque la sesión plenaria se tiene prevista para las 2 de la tarde, hora en la que todavía estamos al aire como Noticiero Hechos. Vamos a cambiar de tema porque el presidente de la República, Nayib Bukele, brindó una conferencia de prensa abordando diversos temas, sobre todo relacionados con el gobierno de los Estados Unidos. A continuación, los detalles. Una extensión de 9 meses más del TPS se hará oficial en las próximas horas, según lo anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para todos los migrantes amparados en dicho estatus, incluyendo a los 200.000 salvadoreños que residen en tierras norteamericanas desde los terremotos del año 2001. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó al respecto. Me preguntas, por supuesto que vamos a buscar, ya sea lo principal que es o el ideal, que es una solución permanente, que además el presidente electo Biden lo prometió en el último debate presidencial que tuvieron. Él prometió un camino a la ciudadanía para todos los, no solo para los tepecianos, para todos los residentes con estatus migratorio irregular en Estados Unidos. Si no, pues al menos vamos a buscar una prórroga del TPS. Creo que es lo menos que podemos aspirar. Fue en el año 2018 cuando el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que daba por terminado dicho programa de protección temporal, debido a que los países que habían sufrido alguna catástrofe ya se recuperaron y estas personas ya pueden regresar a los mismos. La fecha para comenzar las deportaciones estaba estipulada para enero 2021, pero con la nueva medida, el TPS estará vigente hasta octubre 2021. Bukele, como presidente salvadoreño, asegura que tendrá un acercamiento con la nueva administración de Joe Biden en busca de soluciones. Pero cuando entra el presidente Biden, hombre, lo mismo. Es decir, vamos a buscar las mejores relaciones. Evidentemente la agenda de ellos podrá ser distinta, debería ser distinta, pues son partidos distintos. Pero nosotros vamos a trabajar con el gobierno de Estados Unidos, que los estadounidenses elijan. Y creo que no es la primera vez que cambia de partido. De republicano a demócrata o de demócrata a republicano, y El Salvador la responsabilidad que tiene es tener las mejores relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y con el presidente de Estados Unidos. Las relaciones con Estados Unidos han permitido a El Salvador recibir constantes desembolsos en proyectos como Fomilenio 2, tema abordado por Bukele en la misma conferencia de prensa, en la que insistió que los diputados deben aprobar una nueva asignación presupuestaria para cumplir con los compromisos adquiridos en el convenio con la Corporación Reto del Milenio. Solo asignen 50 millones para Fomilenio y el resto queda en discusión y ahí nos tiramos 2 semanas, 3 semanas, lo que quieran. Pero asignen los 50 millones para Fomilenio. Eso se les presentó ahora. Ni siquiera se convocó a plenaria, es decir, ni siquiera se reunieron. De no contar con los 50.7 millones de dólares antes del 7 de enero del 2021, El Salvador perderá las últimas obras de desarrollo que se ejecutan en la zona costera del país. Imágenes de Ricardo Tovar, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y luego que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos diera a conocer que ya tiene listo el documento que prevé publicar este próximo miércoles, en el que contiene el anuncio de la nueva prórroga del TPS hasta octubre de 2021, los salvadoreños en el exterior ya se han referido a esto. Muy importante de darse el próximo día miércoles, dado que le permitiría a nuestros compatriotas salvadoreños tener un permiso de trabajo válido y continuar en sus posiciones de empleo y sus oportunidades para nuevos empleos abiertas de manera formal en los Estados Unidos y, por lo tanto, garantizar el importante flujo de las remesas familiares que sostienen estratégicamente la economía nacional, especialmente de familias vulnerables. Bien, vamos a cambiar de información porque el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, manifestó haber tenido una reunión con otros ediles que conforman comunes. El objetivo era discutir sobre el impago del FODES por parte del gobierno. Aseguró que de no tener una respuesta en los próximos días, no se descartan cierres de calles como medidas de presión. Probablemente hagan marchas, hagan cierres de calle en los próximos días. Ya el día de ayer habían otras 4 alcaldías que manifiestan, por ejemplo, la alcaldía de Uluazapa, en el oriente del país,
al parecer ya el día viernes va a tener que cerrar operaciones. La alcaldía de Chalchuapa, creo que todos nos enteramos, que recién inicio de semana le cortaron la electricidad. Vamos a cambiar de tema para contarle que el incremento en los accidentes de tránsito en las últimas horas ha dejado como resultado al menos 3 personas lesionadas. De acuerdo a las autoridades, la excesiva velocidad y la imprudencia al volante serían las causas. Más detalles en la siguiente nota. Un giro indebido provocó un fuerte accidente de tránsito sobre la avenida Roosevelt en San Salvador, en sentido que conduce de poniente al oriente del país. Los involucrados, el conductor de una camioneta y un motociclista. Este último resultó lesionado, por lo que fue atendido en la zona por miembros de comandos de salvamento. Pero este no ha sido el único percance vial. Y es que en autopista Comalapa, en sentido que del aeropuerto conduce a San Salvador, el conductor de un vehículo tipo sedán impactó con una rastra. De acuerdo a las autoridades, la excesiva velocidad fue la causa de este hecho. También en la carretera que conduce al Cantón El Coco, esto en el departamento de Santa Ana, el conductor de un vehículo particular colisionó con un motociclista, por lo que fue atendido por las entidades de cuerpos de socorro y llevado hasta un centro asistencial. Con imágenes de José Delgado, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bien, en el departamento de La Paz, las autoridades policiales han establecido controles vehiculares con el fin de verificar que los automovilistas respeten el reglamento de tránsito. Dani Guarita, de nuestro canal Aliado Viroleño Noticias, nos tiene la información. Dani, buenas tardes, cuéntenos. Así es, buenas tardes, y es que comentarles que debido al incremento de accidentes de tránsito registrados en nuestro país, las autoridades en el Departamento de La Paz están llevando una serie de medidas preventivas para evitar este tipo de incidentes sobre las carreteras para que se sigan dando, bueno, que se siguen dando a diario, y es que esta situación sigue en aumento. Esto sumándosele que se acerca también la temporada navideña y que para muchos el aguinaldo. Escuchemos algunas declaraciones de la población. Sí, estos controles son muy buenos porque ayudan a prevenir los accidentes que se están ocasionando en estos días pasados, y así hay un poquito más de control y verificación de todos los carros que anden en su debida normativa. Y es que recordar que es uno de los motivos más comunes en estos accidentes por el exceso de velocidad, también la distracción al volante y por consumo de bebidas alcohólicas. Ante ello, le recomendamos a la población automovilista a prestar atención a las recomendaciones y sobre todo el respeto en las carreteras. Ese es mi reporte. Regreso la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti. Gracias por compartirnos la información. Vamos ahora a conocer el reporte del tránsito vehicular. Este nos lo tiene nuestro compañero Gerardo Borja. ¿Dónde te encuentras, Gerardo? Te escuchamos. Gracias, tráfico a esta hora desde el sector de la ex terminal de Oriente. Las imágenes en pantalla, quienes vienen del Boulevard del Ejército y se están incorporando en este momento a la avenida Peralta en dirección de la Alameda Juan Pablo II o de la avenida Independencia. Podemos observar un panorama bastante tranquilo. A este otro lado, los vehículos detenidos, quienes vienen del sector de la 36 Avenida Sur y se van a incorporar en dirección de la 38 Avenida Sur, pasando frente a la ex terminal, podemos observar un panorama también bastante similar, bastante tranquilo. Voy a girar un poquito más. Este bus que ustedes ven incorporándose de la ruta 52 es quienes salen del sector de la 38 Avenida Sur, quienes vienen del sector de calle Agua Caliente o utilizan esta vía alterna para poderse desplazar sin mayores inconvenientes en este sector. Podemos apreciar las diferentes unidades departamentales que salen hacia el interior buscando la zona norte, donde también no se generan mayores complicaciones. Así que esta es parte de mi informe, tómalo en cuenta, sin complicaciones, quienes buscarán desplazarse entre el sector de la ex terminal y el sector del Reloj de Flores, ya sea hacia San Salvador o hacia Soyapango. Este es mi informe, regreso a la señal hasta los estudios. Si eres empleado de gobierno, solicita tu crédito enviando la palabra préstamo al 7170-4222. Presentó.
Bueno, ahí teníamos el reporte del tráfico, pero también tenemos deportes, Celida. Así es, vamos con Zuly Rodríguez, que nos tiene los detalles. Gracias, Celida y Graciela. Y como se lo estábamos adelantando, el defensa Samuel Umtiti es la principal novedad de la convocatoria del Barcelona para recibir este martes a la Juventus en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Tras el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper, el central francés, que no entraba en una convocatoria desde el pasado 30 de junio por sus recurrentes problemas en la rodilla izquierda, recibió el alta médica y forma parte de los 23 convocados de Ronald Koeman para enfrentarse al conjunto italiano a eso de las 2 de la tarde, en un partido que, recordemos, que llama muchísimo la atención debido al reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Después que el luso se pasó a la Juventus de Turín, ambos no se habían visto en la cancha y se reencuentran después de 2 años aproximadamente. Cuando regresemos vamos a hablar del Real Madrid, también vamos a hablar más adelante de la NFL y de una baja del equipo blanco. Todo esto mucho más adelante, así que no se despegue de la televisión. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. El municipio de Soyapango ha reportado en las últimas semanas una disminución en cuanto a los casos de COVID-19. Más detalles en la siguiente nota. El alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, dio a conocer las estadísticas de personas fallecidas por casos positivos y sospechosos de COVID-19. A pesar de ser uno de los municipios que ha presentado un número de casos elevados de COVID, destaca que ha tenido una disminución por debajo de San Salvador y San Miguel. Y comentarles que en el caso particular, para el mes de noviembre, murió una persona del sexo femenino por COVID-19 y murieron 6 personas del sexo masculino por COVID-19, para un total de 7 personas. Es decir, si lo comparamos con el mes de octubre, que confirmados por COVID murieron 12, es decir, que continúa a la baja. Estadísticas de casos por COVID-19 en Soyapango durante el mes de noviembre es de 7 fallecidos por casos confirmados de COVID-19, 18 fallecidos de casos sospechosos y 97 fallecidos por enfermedades crónicas, siendo un total de 122 muertes. Esta disminución se debe al plan de búsqueda que siguen realizando, sobre todo en las colonias más pobladas. Ante estas medidas, la población tiene su propia opinión. También las medidas, acuérdese de que si no nos dan una recomendación, nosotros a veces no las tomamos, pues, ¿verdad? Entonces tenemos que acatar las órdenes para el bien de nosotros y de nuestros seres queridos. Dicen que hay que guardar las distancias, pero si usted fija y pone la cámara, esos microbuses van hasta colgados. ¿Y cómo que se va a quitar esto? Y lo que él ha puesto está bueno, por una precaución de que hay mucha gente de que por una nada se enferma. Mientras tanto, la municipalidad seguirá realizando jornadas médicas y de desinfección sin dejar a un lado la entrega de kits para prevenir esta enfermedad. Imágenes de Ever Ábalos, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y las cabinas para realizar pruebas de COVID-19 se trasladaron hasta el municipio de Guatajiahua, en Morazán. Desde ahí nos informa el periodista Bener Castillo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros allá en estudios. Así es, efectivamente, tal como ustedes lo anunciaban, me encuentro en el municipio de Guatajiahua, en el departamento de Morazán. Informarles que el Ministerio de Salud ha instalado en este municipio 3 cabinas móviles para realizar sanitajes a la población para detectar posibles casos de COVID-19 en esta zona. Vamos a conversar con el doctor Julio César Aguilar, él es el director del Cibasi Morazán. Doctor, estamos en vivo para Noticiero Hechos. Cuéntenos sobre esta importante actividad que está desarrollando acá el Ministerio de Salud. Bueno, muy buenas tardes, gracias. Estamos acá realizando pruebas de COVID-19.
por parte del Ministerio de Salud. Ustedes han visto cómo se han desplazado cabinas en distintos municipios del territorio del país. Y este día pues nos ha tocado acá en Guatajiagua las tres cabinas móviles. Estamos realizando alrededor de 300 pruebas. Con eso vamos a saber cómo estamos de positividad en este municipio. Y también lo más importante, detectar aquellos casos asintomáticos y poderles dar una constancia de resguardo domiciliar para que no sigan infectando a otras personas en lo que andan en sus actividades diarias. También con el objetivo de entregarles su kit de tratamiento y evitar la replicación del virus y evitar una complicación posteriormente. Nos hemos trasladado acá, también es importante que esto es un trabajo que va continuo, porque después de hacer la prueba, esperamos los resultados, nomás tenemos los resultados, se les notifica, y después de notificarle, pues se va hasta la puerta de su casa a entregarle un kit de tratamiento de COVID-19, su constancia de aislamiento domiciliar y todas las medidas de bioseguridad que se deben tomar en cuenta. Muy bien, gracias, doctor. Gracias. Muy bien. Es importante mencionar también de que buena cantidad de personas se han acercado a realizarse la prueba de COVID-19. Un dato, compañeros, también muy importante de mencionar, es que a nivel del departamento de Morazán se registran 1,138 casos confirmados de COVID-19. Y en este municipio de Guatajiagua, a estas alturas, pues solo se reportan 22 casos de la enfermedad. Es importante que la población siga acatando las recomendaciones que están dando las autoridades para evitar la propagación de esta enfermedad, ya que estamos en una época de bastante movimiento por la época de Navidad y la temporada de fin de año. Acatar las recomendaciones, utilizar mascarilla, el lavado de manos y también pues desinfectarse las manos con alcohol gel si está en sus posibilidades. También las autoridades han dicho pues que hay que mantener el distanciamiento social. Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde. Regreso a la señal, a los estudios. Gracias, Benedy. Buenas tardes para ti. Así es, hay que seguir las medidas y dentro de las medidas se encuentra el uso de la mascarilla. Es por eso que nos hemos dado a la tarea de visitar el centro de San Salvador para hacer una verificación de precios de estos productos. La periodista Marcela Rivera nos tiene el detalle. Adelante, Marcela. He hecho un recorrido en el centro de San Salvador para conocer cuáles son los precios a los que se comercializan las mascarillas, y es que algunos vendedores aseguran que esos han incrementado y que se debe a la escasez. Por ejemplo, si usted quiere una caja de las mascarillas quirúrgicas, las va a encontrar a $4, la que contiene 50 piezas, mientras que la caja de KN95 de 10 piezas las comercializan a $6. Sostienen que se han incrementado en al menos 50 centavos los precios de las mascarillas, pero escuchemos más detalles. Consultar los precios y varían dependiendo cómo está la demanda del producto, pero sí se mantiene en un precio accesible, como que es el alcance de la población. ¿A qué se debe este incremento? Me imagino que también depende del consumo, ¿verdad? Y depende de los distribuidores que proveen aquí a los negocios, ¿verdad? Si usted se fija, a diario hay diferentes marcas, hay diferentes tipos de mascarilla, y creo que eso es lo que va a hacer la variación de los precios. Por lo menos ahorita está a $3. Si antier estuvo a $2.50, ahorita está a $3. ¿A qué se debe ese incremento? A que se escasea por rato. De acuerdo con los comerciantes, las variaciones en los precios únicamente aplican para las mascarillas, no así para el alcohol gel ni para el alcohol líquido, que perfectamente se pueden encontrar acá en el centro de San Salvador desde los 25 centavos hasta los $2, pero dependiendo de la presentación que usted quiera adquirir. Es importante siempre mantener las medidas de bioseguridad para evitar más contagios de COVID-19, que de acuerdo con el Ministerio de Salud, en los últimos días se han tenido más de 200 nuevos contagios en 24 horas. Así que es mejor prevenir que lamentar y mantengamos siempre las medidas de bioseguridad. Importante, Marcela, y además es ya tener en cuenta a cuánto es que podemos encontrar estos productos en el centro de San Salvador. Y de hecho queremos compartir las estadísticas de COVID-19, que si bien Marcela Rivera las mencionaba, vamos a entrar en detalle acerca del global, porque tenemos 40,345 casos confirmados, estamos teniendo 36,735 casos recuperados
y todavía hay 4.133 casos sospechosos. Ojo, porque esta cifra ha ido aumentando en los últimos días. Si bien es cierto, se han realizado 567.311 pruebas de COVID-19. Lo importante es que nos cuidemos en casa. Vamos a bajar un poquito aquí en la página del COVID-19 para que podamos revisar cuáles son los departamentos y cuáles son los municipios que están teniendo mayor incidencia de casos. Pero ojo con esta cifra, las personas que se encuentran en estado crítico de momento son 71 y 337 graves, cifras que realmente son alarmantes cuando nos encontramos ya en un periodo previo a la Navidad y al Año Nuevo. Ahí tenemos las edades, los que más casos registran son el grupo entre 20 a 39 años de edad. Hay que tener las medidas y los que menos casos registran de 0 a 9 años de edad. Ahí teníamos la actualización de la página de COVID-19. Y vamos a conocer a continuación qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para las próximas horas, para lo que resta de esta tarde, y es por eso que nos enlazamos con el meteorólogo Napoleón Galdames hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el reporte. Este es el pronóstico del tiempo para este martes 8 de diciembre. Observamos un frente frío que va a ingresar a la región centroamericana. Lo que hace este frente frío es aportar todo este aire frío que se encuentra en el Golfo, estará ingresando a nuestro país. Por esta razón esperamos un ambiente bastante fresco y a partir de este día. También observamos un sistema de alta presión que se ubica en la zona de Texas, estará permitiendo que ingresen vientos nortes al territorio. Las velocidades oscilarán entre los 15 y 30 kilómetros por hora, máximos de hasta 40, 60 kilómetros por hora, más sensible en zonas altas y montañosas del país. Debido a este ingreso de aire con poca humedad, no estamos esperando precipitaciones para este día. Sí, un ambiente más fresco, lo que esperamos durante este mediodía, ya que las máximas en la zona central, zona occidental, rondarán los 26, 27 grados Celsius, hacia el oriente máximos de 32 grados Celsius y la zona costera sí un poco más cálida de 33 grados Celsius. Y a partir de esta noche esperamos un descenso en las temperaturas, las mínimas en zonas altas y montañosas serán entre los 10, 12 grados Celsius y en valles interiores entre los 16 y 18 grados Celsius. Así que toda la población hay que protegerse de este frío, no olvide abrigarse bien, en especial a niños y adultos mayores. Eso es todo en cuanto al tiempo para este día. Excelentes recomendaciones, Napoleón, y yo les tengo otra, porque si usted llega a presentar síntomas como la tos, le tenemos tosil. Para esa tos que no te deja tranquilo ni para dormir, te recomendamos Tosil en sus 5 presentaciones para toda la familia. Tosil original, Tosil sabor miel, Tosil infantil, Tosil caramelo y el nuevo Tosil fórmula 44. Y tu tos, Tosil me la quitó. Tosil de Laboratorios Suizos. Y unos zapatos pueden ser la compra de tu vida. Por compras de $20 con todas las tarjetas de crédito y débito Back Credomatic, participas en la rifa de un apartamento. Esto en Condominio Altea. Más información en www.backcredomatic.com. Momento de conocer las noticias de carácter internacional. Hoy es un día histórico. ¿Por qué? Porque Reino Unido se convierte en el primer país occidental en comenzar a vacunar a la población en un momento en que la pandemia ya deja más de 1.5 millones de decesos en todo el mundo y 67 millones de contagios. Según las cifras oficiales, se ha aplicado el medicamento fabricado por Pfizer y BioNTech, que ya solicitó aprobación tanto en Estados Unidos como en Europa. En tanto, Rusia comenzó a inmunizar a su población el pasado fin de semana con su propia vacuna denominada Sputnik V, y que todavía se encuentra en la última fase de ensayos clínicos. Y China, por su parte, está utilizando un antídoto experimental con un grupo reducido de la población. Los gobiernos de la Unión Europea aprobaron una modificación de las normas comunes sobre el IVA para que la venta de vacunas y pruebas de COVID-19 puedan estar exentas o tener un pago mínimo de este impuesto hasta el 31 de diciembre de 2022. El impuesto podría ser aplicado en costo reducido. En cualquier caso, esta posibilidad cubrirá únicamente las vacunas que hayan sido autorizadas por la Comisión Europea o por un Estado miembro de forma individual
y las pruebas de diagnóstico que cumplan con los estándares de la legislación comunitaria. Hasta el lunes, los Estados miembros podían aplicar un IVA reducido a la venta de vacunas, pero no un tipo cero. Las pruebas de COVID-19, por su parte, no se podían beneficiar siquiera de un tipo reducido de este impuesto. Y le contamos que más de 20 millones de casos de COVID-19 han sido registrados en Europa desde la aparición del virus a principios de 2020. La enfermedad además ha provocado desde agosto más de 150 mil muertes, mientras que en la primera ola supuso menos de 140 mil fallecimientos. En la última semana, la región Europa contabilizó unos 236 mil nuevos casos al día. Eso significa un 40% del total mundial de contagios diarios, aunque el ritmo de propagación parece reducirse de momento. Y en medio del incremento de casos de COVID-19 en los Estados Unidos se abre una luz de esperanza, porque una vacuna contra la enfermedad podría ser aprobada esta semana. Sofía Pisani de La Voz de América nos tiene el informe. Todos tendrán acceso a la vacuna. Así lo anunció este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al detallar el plan de vacunación contra el coronavirus en México. En la primera etapa, que va desde diciembre hasta febrero de 2021, se comenzará con los trabajadores de la salud de primera línea de control de la pandemia. Desde febrero se seguirá con el personal de la salud restante y personas mayores de 60 años. En la tercera etapa, que va de abril a mayo de 2021, se continuará con las personas de 50 a 59 años, de mayo a junio del mismo año, con personas de 40 a 49 y desde junio a marzo del 2022, con el resto de la población. En la primera etapa, López-Gatell especificó que la logística se llevará a cabo con la participación de las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México y Coahuila, con un total de 125 mil vacunas de Pfizer. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que el gobierno de México garantiza que la vacuna cumpla con todas las pruebas y características necesarias para proteger la vida y la seguridad de todas las personas. La Secretaría de Salud de México confirmó hasta lunes 1.182.249 casos de coronavirus y 110.074 muertos. Bueno, ahí teníamos la forma en cómo México va a vacunar a sus habitantes. En tanto, nos vamos a ir hasta Sudamérica porque el gobierno brasileño, que ya garantizó el inicio de la vacunación con 100 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, la última compra fue de 70 millones de dosis del inmunizante del laboratorio Pfizer. Así lo informaron este martes fuentes oficiales. El gobierno brasileño y Pfizer avanzan en las negociaciones con la intención de la compra de 70 millones de la vacuna y BioNTech contra la COVID-19 que serán entregadas en 2021, informó el Ministerio de Salud en un comunicado. De acuerdo con la nota, los términos de la negociación ya están bien avanzados y deben ser finalizados aún a comienzos de esta semana. Con esta información que se genera en el ámbito internacional, vamos a hacer una pausa comercial, pero volvemos en minutos. No nos cambien. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Ingmar Batres, que nos tiene información que se genera en el Hospital de Niños Benjamín Blum, pues necesitan una ayuda en particular. Adelante, Ingmar, coméntanos. Así es, estamos fuera del Hospital Blum. Acá decenas de niños buscan un tratamiento por diferentes padecimientos. Entre estos hay al menos 400 menores que están siendo atendidos por diferentes tipos de cáncer que ellos padecen. Aunque el tratamiento está garantizado por el hospital, hay otras necesidades que van paralelas, no solo a la atención del menor, sino también a sus familias. Por ejemplo, la Asociación Salvadoreña de Padres y Amigos de Niños con Cáncer realiza diferentes actividades. Entre estas está buscar fondos para una cabina de esterilización que va a servir para que los tratamientos y las medicinas puedan ser tratadas dentro de esa cabina y no permite que agentes contaminantes externos pues estén
en esos medicamentos que ellos utilizan. Escuchemos a continuación parte de lo que nos dijeron representantes de esta asociación. Esta cabina de flujo laminar es un equipo que va a permitir al Hospital Bloom que evite que todos los medicamentos que ellos preparan, podemos hablar de antibióticos, de las quimioterapias, que todos estos medicamentos no se contaminen con el exterior. Es una cabina que a través de aire y filtros no deja pasar las bacterias ni partículas muy pequeñas hacia los medicamentos. La cabina cuesta alrededor de los $15,000. Nosotros siempre estamos constantemente dándonos cuenta de las necesidades que tienen en el octavo piso el área de oncología. Tenemos nuestros trabajos, trabajamos ad honorem totalmente, o sea, el dinero que las personas donan, las empresas donan, va íntegro para el tratamiento y para la ayuda de la familia. Esto significa que si usted da $10, o sea, $10 van a llegar donde tienen que llegar. La idea es no solo conseguir dinero para la cabina, sino que conseguir donadores, altruistas, personas o empresas que nos quieran seguir dando y que nos quieran ayudar para poder tener estos tratamientos lo más digno posible, pues, ¿verdad? Muy bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, si usted quiere donar, puede buscarlos a través de las redes sociales como Asociación Salvadoreña de Padres y Amigos de Niños con Cáncer, también a una cuenta bancaria, y poniéndose en contacto con ellos, se lo van a agradecer, no esta asociación, sino que los niños que padecen diferentes tipos de cáncer. Más detalles sobre este tema en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a partir de las 8 de la noche. Regreso la señal al set principal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Inmar, y gracias por compartirnos esa información. Siempre hay maneras de colaborar con los demás. También queremos contarle que hogares de acogida institucional se vuelven claves cuando menores de edad que se encuentran en riesgo en sus viviendas. Hoy vamos a conocer el trabajo que realiza Aldeas Infantiles SOS. Nuestra compañera Iriana Leiva nos tiene el reporte. La violencia o vulneración de los derechos de la niñez conlleva a que muchas veces los menores de edad sean separados de sus padres, por lo que son trasladados a hogares de acogida institucional, como Aldeas Infantiles SOS, que les brinda una atención integral en sus 5 sedes, ubicadas en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana, La Libertad, San Miguel y San Vicente. En esta última aldea hay 29 niños y jóvenes por diversas razones. En ocasiones los han dejado solo o lo otro han descuidado la parte integral que les corresponde, ¿verdad? Otros niños que han sido abandonados, huérfanos totalmente, y tenemos otros que han sido vulnerados en sus derechos, ¿verdad? Por algún tipo de violación, algún tipo de castigo corporal, que es el más general que se nos da. En total, son 150 niños y jóvenes los que se encuentran en las diferentes alternativas de cuidado dentro de las aldeas, donde pueden desarrollarse en un entorno seguro, mientras un juez resuelve su situación. Lamentablemente, no todos pueden tener un reintegro familiar. 50% de que sí, ¿verdad? Puede tener grandes posibilidades de un reintegro familiar y otros no. En las aldeas tienen la oportunidad de seguirse preparando, ya que continúan con su educación, que por ahora es virtual. Además, reciben talleres vocacionales, entre otras actividades, que permite dejar al descubierto el talento de cada uno de ellos. Como el caso de Eduardo, quien recientemente descubrió su habilidad para dibujar y pintar. Arte estoy pensando también agarrar en la universidad. Otra de ellas es Griselda, quien cada día afina su talento en bisutería. Griselda tiene 10 años de residir en las aldeas, ya que no pudo volver con su familia biológica, pero esto no la ha detenido. Ahora es mayor de edad y está llena de sueños por cumplir. Estudiar la universidad, la licenciatura en enfermería y trabajar de eso. Aquí, los niños y adolescentes, aparte de cumplir con sus obligaciones académicas, también colaboran con los quehaceres del hogar. Pero eso sí,
sin interferir con su tiempo de recreación. Entre el grupo encontramos a Selvin, quien muy a su estilo mostró su agradecimiento con Aldeas Infantiles SOS. Me siento orgulloso de formar parte de esta familia. Le doy gracias a Dios por ponerlos en mi vida. Le agradezco por sus sabios consejos. Mi meta es llegar muy lejos. El apoyo de Aldeas Infantiles SOS a la niñez de El Salvador es muy completa y cuentan con diversos programas. Prevención del abandono, que es el trabajo que hacemos con las familias en las comunidades, en los 45 municipios en los que trabajamos. Además, nosotros contamos con dos centros sociales en el que recibimos también niños y niñas cuyos padres tienen que trabajar todos los días y no tienen con quién dejar a sus hijos. Además, brindan ayuda a comunidades vulnerables. Debido a las afectaciones por la pandemia de la COVID-19, han entregado 6.500 paquetes alimenticios y medicamentos a las 1.600 familias que participan en los servicios de prevención y protección. Nos han brindado alimentación, cada dos meses nos han entregado canastas básicas donde viene lo esencial. Anualmente, Aldeas Infantiles invierte al menos 4 millones de dólares para sostener los programas y seguir trabajando en pro de la niñez salvadoreña. Con imágenes de Juan Castellanos y Liana Leiva, Noticiero Hechos. Programas como este siguen sumando a nuestro país. Y mientras tanto, nosotros queremos compartirle información a usted sobre la Alianza Nutres, que reconoció la labor de la presentadora de Noticiero Hechos, Célida Magaña, por promover un estilo de vida saludable. De hecho, quiero felicitar a mi compañera Célida por esta noble labor que usted realiza, Célida, y pues de verdad que sabemos que es un trabajo arduo mantener el compromiso con la alimentación saludable. Gracias, Graciela. Y bueno, de hecho, de eso se trata. Como comunicadores, ya sabemos que tenemos un compromiso no solamente a través de los medios para los cuales laboramos, sino que también ahora en las redes sociales de compartir contenido de valor. Muchas gracias. Veamos la nota. De acuerdo con la directora ejecutiva de Calma, Ana Josefa Blanco, en el país aún hace falta mucho por trabajar en el tema de nutrición, iniciando por la lactancia materna exclusiva. Y lo hacen nada más durante 66 días y debería de ser durante 180 días. Esa es una parte. Pero hablemos también de todavía aquellos niños donde el 18 de cada 100 niños padece de desnutrición crónica. Y si agregamos un poquito más los problemas de sobrepeso y obesidad que está afrontando actualmente la población salvadoreña. Para el presidente de Abasorto, Orlando Aguiluz, sostiene que referirse a la nutrición es hablar de vida y asegura que durante este año se han capacitado a más de 2.000 personas a nivel nacional sobre seguridad alimentaria. Un pueblo más sano, más saludable, somos más productivos y eso rendimos más a la sociedad y creemos nosotros que los beneficios que se tienen son muy positivos. Con la Alianza Nutre se pretende llegar a diferentes sectores de la población a través de diferentes actores que han sido denominados campeones por la nutrición El Salvador, entre los que se encuentra la presentadora de Noticiero Hechos, Célida Magaña, quien fue galardonada por promover un estilo de vida saludable. Bueno, cuando hablamos de un estilo de vida saludable y lo promovemos y generamos además los espacios en los medios de comunicación para los cuales laboramos, se forma toda una cadenita en la que también promovemos a los productores locales y de alguna forma contribuimos a la seguridad alimentaria. También se les entregó un reconocimiento a mujeres que trabajan a nivel comunitario para mejorar la calidad de alimentación de los habitantes, con imágenes e informe de Marcela Rivera. Gracias por continuar informándose con nosotros. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde el doctor Iván Solano Leiva, con quien vamos a estar conversando sobre la situación actual del COVID-19. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme y un placer estar con Noticiero Hechos. Doctor, bienvenido. Vamos a iniciar hablando acerca de la situación actual del COVID-19 en el país. Quisiera conocer su valoración, porque de pronto muchos estamos viendo un incremento de casos en los últimos días y también el incremento en cuanto al número de muertos. Bueno, mire, en primer lugar debemos de partir que los datos, como lo hemos dicho nosotros antes, los datos que nos proporcionan a diario o casi a diario, pues la cuenta oficial del Ministerio de Salud, pues tienen mucho
tiene muchas cosas que no concuerdan. No son confiables, lo hemos dicho desde abril del año, de este año. Pero bien, ¿cómo se está comportando la COVID en este momento? Yo ahí sí concuerdo con el señor ministro de Salud en las declaraciones que ha estado dando, de que al momento sí estamos teniendo un ligero incremento de casos, pero que todavía este ligero incremento no es lo suficientemente grande como para hacer que el sistema de salud colapse. Quiero decirles que en estos momentos, en el a nivel público, el único hospital que está, valga la redundancia, hospitalizando pacientes con COVID es el Hospital El Salvador. Y datos fidedignos que nosotros tenemos de fuentes confiables nos dicen que hasta el día de ayer, el 80% de las camas de UCI, que son alrededor de 105 camas disponibles en el Hospital El Salvador, el 80% estaban ocupadas, y en el caso de camas de unidades de cuidados intermedios, el 50%. Sin embargo, este es un pequeño parámetro de que nos puede decir de que las cosas pueden estar subiendo. El resto de la red hospitalaria del Ministerio de Salud en este momento no está ingresando pacientes de COVID. Le pongo el ejemplo: si ustedes van a la unidad de salud de Olorós, por decir algo, y llevan síntomas de COVID, allí en la unidad de salud sí hay un área donde lo van a evaluar y van a determinar si usted es sospechoso, y si es sospechoso, si tiene una infección leve o es una infección severa. Si es una infección leve, pues le van a dar manejo local y lo van a mandar a su casa con la vigilancia. Pero si es una infección severa, entonces a usted lo van a hacer las gestiones pertinentes para enviarlo al Hospital El Salvador para ser ingresado. En ese sentido, dicho esto, pues concuerdo con el señor ministro que en este momento el sistema de salud todavía es capaz de atender esos pacientes que a diario estamos viendo. Pero ojo, es importante que no nos descuidemos, y creo que nos estamos descuidando demasiado en estos últimos días. Y podríamos estar viendo las consecuencias en las propias fiestas navideñas y lo que es el mes de enero. Doctor, a su juicio, ¿qué es lo que ha pasado acá en el territorio salvadoreño? Porque si comparamos con otros países, por ejemplo, en Europa, que han tenido una segunda ola, o incluso en algunos está hablando ya de una tercera ola de COVID-19, ¿qué es lo que ha funcionado, digamos, para que acá se mantenga la curva prácticamente en la misma cantidad de números, o como bien han dicho las autoridades, el incremento ha sido muy leve durante los últimos días? Fíjese, Célida, que yo no puedo asegurar en base a los datos oficiales, como le digo, porque los datos oficiales creo que son manipulados, ¿verdad?, con otros objetivos, ¿verdad? Y creo yo que no es un parámetro para decir que el manejo ha sido exitoso, los datos que nos presentan. ¿Y por qué lo digo esto? Bueno, cuando uno revisa las estadísticas comparativas, con, por ejemplo, con Comures, ¿verdad?, que Comures ha estado reportando en los momentos fuertes de la pandemia una mortalidad en un 600%, muy diferente a lo que la mortalidad que nos había reportado el Ministerio de Salud, y la cantidad de casos también que se presentan a diario. También hablamos de un subregistro de alrededor del 400%. En ese sentido, quiero decirles de que no podemos decir que nosotros no hemos tenido el mismo impacto que otros países. Ya solo con eso quiero decirles de que sí hemos tenido un gran... Estamos conversando con el doctor Iván Solano Leiva. El sistema colapsado, yo creo que mucha población salvadoreña se infectó, que no fue captada, es otra cosa. Y de esa manera probablemente nosotros adquirimos de alguna manera una inmunidad de rebaño. Sin embargo, bueno, los últimos acontecimientos que hemos estado viendo, de que
se han relajado las medidas, tanto por la población salvadoreña como por el Ministerio de Salud en su deber de estar vigilando y supervisando que se cumplan las medidas de prevención. ¿Qué podemos esperar, doctor? Y es la pregunta que se está haciendo la gente, de continuar así, tomando en cuenta que ya vamos para las celebraciones navideñas, que ya vamos para la celebración de fin de año. ¿Y qué recomendación haría usted desde su experiencia? Bueno, nosotros últimamente, en estos casos que hemos visto, después de ese pico que tuvimos allá en el mes de agosto, los casos que hemos estado viendo son de casos de familias, ¿ya? En las cuales quiero decirles que yo he tenido ingresados esposos, familias completas, ¿ya? Por COVID, ¿ya? Y que cómo se infectaron, pues ampliaron su clúster, como decimos, su grupo de reunión, y que se reunieron para celebrar el cumpleaños del abuelo, por decirles. Y ya no solo fue la familia nuclear, sino que ya fue la familia ampliada, o que decidieron ir a pasar a compartir un fin de semana en la playa o en el lago, etcétera. En ese sentido, creo que nos hemos relajado, y sí, como población, ¿no? La otra cosa que hemos estado viendo últimamente es que cada vez estamos viendo la asistencia de muchos salvadoreños en eventos masivos, ¿no? Vemos, por ejemplo, los centros comerciales, y más ahora que se acercan las fiestas navideñas, con muchas más personas, ¿vea? Que no se guardan las medidas de prevención. Hay mucho hacinamiento. El hecho de que estamos asistiendo o hemos estado yendo a ver inauguraciones de árboles navideños, de luces navideñas, ¿vea? Sin ninguna supervisión por parte del Ministerio de Salud de que se cumplan las medidas de prevención. Y el ejemplo más dramático es el que estamos viendo en la Plaza Salvador del Mundo. Y no me dejarán mentir los amigos televidentes de que la Plaza Salvador del Mundo, todas las tardes, noches, hasta ponen carritos de comidas, de venta de comida. La gente llega en carro, aquellos que tienen carro se estacionan, se van con su familia a ver el árbol que está colocado ahí. Este tipo de actividades no se pueden dar en este momento, y se están dando sin la adecuada supervisión. Y luego le ponemos la cereza al pastel que estamos en periodo electoral, y estamos viendo mítines políticos o actos proselitistas en donde no se guardan las medidas de prevención. En fin, todas esas situaciones están haciendo que nos ponen en alto riesgo. Óigase bien, y no quiero ser avena, en las fiestas navideñas o durante el mes de enero estemos en crisis nuevamente. Doctor, como médico que además está tratando a pacientes que resultan positivos a COVID-19, ¿ve realmente una esperanza en el anuncio que ya ha hecho el presidente de que próximamente se contará con una vacuna acá en el país? Bueno, como especialista en enfermedades infecciosas, la noticia de que El Salvador puede llegar a tener la vacuna contra la COVID-19, una de las tantas que está por ahí, o sea, la noticia que nos dio el señor presidente en la pasada cadena nacional, pues como especialista, como fiel creyente y además practicante de que la vacunación es una excelente estrategia de salud pública, es una excelente inversión, es una buena noticia. Sin embargo, debemos dejar claro a la población que la vacuna no la vamos a tener en el primer trimestre del próximo año, como lo mencionó el señor presidente. Por muchas razones, que no sé cuánto tiempo tendremos, pero para poder ampliarme, pero prácticamente tratar de resumirlo de la siguiente manera. El acuerdo que se ha logrado es para la compra de 2 millones de dosis, en la cual va a haber una compra. No es gratuita la vacuna que va a vender en ese acuerdo con AstraZeneca. Luego, si usted como persona que, o como el director, digamos, el presidente de AstraZeneca, cuyo objetivo son fines de lucro, ¿a quién va a preferir satisfacer usted, sería? A un cliente que le está pidiendo 400 millones de dosis, como ha hecho la reservación la Unión Europea,
o a un cliente que le está pidiendo 2 millones de dosis? Yo creo que la respuesta se contesta sola, ¿verdad? Y definitivamente no lo vamos a tener en el primer trimestre del embarazo. Primer trimestre del próximo año. Si somos optimistas, y siendo muy optimistas, yo creo que vamos a tener las vacunas en el segundo semestre del próximo año. Entonces, una serie de imprecisiones, por decirlo de manera diplomática, de lo que mencionó el presidente en su conferencia de prensa, que no son ciertas. Pero es una buena noticia y esperemos pues que cuando se tenga se implemente de la mejor manera para beneficio de la población, ¿no? Doctor, se nos ha agotado el tiempo de la entrevista, pero de verdad que le agradecemos mucho y no lo queremos despedir sin que antes usted nos dé las recomendaciones a tomar en cuenta durante estas festividades. Bueno, yo recomendaría a la población salvadoreña que no asistamos a eventos masivos. Por ejemplo, conciertos que ya estoy escuchando por ahí, que están organizando conciertos navideños, donde van a venir artistas, al parecer. No podemos estar asistiendo a esos eventos porque va a ser una fuente de contagio. Y este es un llamado también a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes que les gusta pues, este tipo de eventos. Recordémonos que en casa tenemos adultos mayores, que les podremos tener encerrados a nuestros adultos mayores, pensando que no les va a llegar el COVID. Pero nosotros que andamos fuera, o los jóvenes que van a este tipo de eventos, le van a llevar el COVID a sus familiares, a sus seres queridos. Evitemos ir a lugares donde haya grandes concentraciones públicas. Las próximas fiestas navideñas, el llamado sería a que la reunión la hagamos en familia, con nuestro núcleo familiar, y no en familia ampliada, porque, como vuelvo y repito, ese tipo de reuniones amplias, donde asisten muchas personas, hay mayor probabilidad de que me vaya a infectar o vaya a infectar a mis seres queridos. Así que ese sería el llamado, no bajemos la guardia, todavía estamos a tiempo para evitar una segunda crisis del Sistema Nacional de Salud. Así que muchas gracias por la invitación y pasen buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor, por acompañarnos en este espacio y por compartirnos esas recomendaciones tan importantes a tener en cuenta en este momento. Buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes para usted, doctor. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos en breve. Más o menos con un 6.6% de asesinatos diarios en promedio. Primero Dios, y de acuerdo a las tendencias que tenemos este año, cerraremos el año 2020 como el año más seguro en la historia de todo el país. 3.3 en promedio de asesinatos, todavía son muchos, y necesitamos a este hombre para que siga batallando a los criminales. ¿Cómo protegen? Diputado Norman Quijano, acusado de haberse reunido con pandillas, no lo desaforaron. Ahí ustedes ven cómo protegen a los criminales y van en contra de los que estamos trabajando y de los que estamos luchando para sacar adelante este país. Al viceministro de Justicia lo van a desaforar por no haber querido cometer una privación de libertad contra mi persona. Soy un funcionario con fuero constitucional y antes de iniciar cualquier proceso en mi contra, es necesario que vengan a este pleno a desaforarme. Pero ellos querían que él me capturara de manera ilegal. Y eso no lo iba a cumplir el viceministro y actual director de la policía. Así que venimos a darle el apoyo y a decirle a los diputados, pues nos querían ver, aquí estamos, aquí está el viceministro de Justicia, Riaza Chicas, y aquí está el ministro de Hacienda. Contémosle la verdad a la población, contémosle lo que realmente están haciendo y no inventemos mentiras. Incumplimiento de obligaciones. Incumplimiento de obligaciones es lo que hacía Rodrigo Ávila. Incumplimiento de obligaciones era lo que hacían los directores de la policía, de los gobiernos del FMLN, que no combatían a los pandilleros ni a los criminales. Nosotros estamos trabajando y ya es hora
de que la Asamblea Legislativa nos deje trabajar. Señor ministro, si bien es cierto que afuera hay personas simpatizantes y apoyando al comisionado, sin embargo algunos compañeros fueron, intentaron ser agredidos y amenazados por estar grabando. Yo acabo de pasar por ahí, nadie me ha agredido. De hecho, pasamos totalmente. Así las declaraciones del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya a su arribo a la Asamblea Legislativa. Esta es información en desarrollo, compañeros amigos televidentes. Este lugar en el cual ha ingresado ya también hace algunos minutos el mismo viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Arriaza Chicas, quien ya en unos minutos se prevé que arranque esta sesión plenaria extraordinaria en la cual se va a votar. O sea, ya los diputados tienen un dictamen para votar solicitando el desafuero. Se estaría desaforando este día el mismo viceministro de Justicia por no acatar las indicaciones, por incumplimiento de deberes, por no acatar las indicaciones y la solicitud, según lo que dijeron los diputados de la Asamblea Legislativa, de traer por aprehensión de manera pues obligatoria al mismo ministro de Hacienda, quien se ha hecho presente, y también al ministro de Salud, en este caso Francisco Alaví, mientras investigaban el uso de fondos en medio de la pandemia por el COVID-19. Esta es la información que les tenemos, así de momento, para que ustedes vean cómo se encuentra el lugar en el que están llegando con los diferentes diputados a esta hora. Para las 2 de la tarde se tenía previsto esta sesión plenaria extraordinaria para este martes, así que vamos a estar pendientes y por supuesto en las próximas horas la llevaremos los detalles de lo que ocurre acá en la siguiente emisión de Noticiero Hechos, pendientes con lo que va a ocurrir acá, aunque muy posiblemente ya se tiene los votos en ya prácticamente los diferentes partidos políticos que estarían apoyando el desafuero para esta tarde. Compañeros. Muchas gracias, Néstor, por la información. Información en desarrollo que nosotros le estaremos ampliando a través de nuestras redes sociales durante las próximas horas, y también vamos a tener un informe completo en nuestra próxima entrega de noticias a partir de las 8 de la noche. Así que la invitación para que usted se mantenga en sintonía de Canal 12. Así es, y con esa información en desarrollo nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve. Esta información, nosotros despedimos esta emisión de Noticiero Hechos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Buenas tardes.